Yo creo que mis padres, porque el divorcio es de a dos, claro, ¿no? Tanto mi papá como mi mamá perdieron esa confianza y esa comunicación y lamentablemente pues se divorciaron. Fueron años muy difíciles, complejos. Ahora, sabiendo yo a qué me meto, pues le pongo mucho más esfuerzo a mantener una constante comunicación con Mark. Para que, no te pase lo mismo. Así es, sí. Ahora, se han dicho muchas cosas, ¿no? De que tu papá mandó torturar a tu mamá, los sótanos del servicio de inteligencia. ¿Tú has hablado de esto con tu mamá? ¿Qué pasó ahí realmente? Mira, con referencia a las leyendas que hay alrededor de que mi madre fue maltratada por mi padre, eso es falso. Y respecto a eso, hubo una denuncia que se convirtió en un cuadernillo de extradición y que llegó a Chile. Y fue archivada esta denuncia en primera y en segunda instancia por jueces internacionales, por jueces que no están en el Perú. Yo te puedo decir, hoy, Nicolás, han pasado tantos años, yo tengo y tendré una excelente relación con mi mamá y con mi papá. De mí dicen tantas cosas, que soy mala hija con mi mamá, que soy mala hija con mi papá. Poco le falta inventarse que soy mala esposa, ¿te das cuenta?